Bien, muchas gracias. Transmito nuevamente y en esta ocasión de manera pública las disculpas del doctor Daniel Sobato, quien no pudo estar acompañándonos en este evento por razones de salud. Voy, consciente del tiempo, a decir de manera lo más breve, sintética y sustancial posible que este libro es una continuación de una publicación que vio la luz hace algunos años, titulada De las normas a las buenas prácticas, el desafío de del financiamiento político en América Latina, también coordinado por Daniel Sobato y publicado con la Organización de Estados Americanos. En esta obra, en que se ha actualizado toda la información y se ha extendido y detallado a otros países de América Latina, cubriendo los 18 países, incluido República Dominicana, continentales de América Latina, queda claro que en los últimos años solamente dos países, Bolivia y Venezuela, han dejado el modelo de financiamiento mixto público-privado y han asumido exclusivamente el financiamiento privado. Esto tiene sus razones coyunturales, históricas y muy complejas, con diversas consecuencias que se explican en los dos capítulos correspondientes, que me parecen los más relevantes por el contraste. Lo que ocurrió en Bolivia en el curso de la llegada de Evo Morales al poder y después el abandono del financiamiento público, y también, por supuesto, en Venezuela. En el resto de los países permanece el modelo mixto, con diferentes variantes, tanto el financiamiento ordinario, el financiamiento para gastos de campaña, el financiamiento previo y posterior al proceso electoral. Está el caso mexicano de manera relevante por las reformas del año 2007-2008, que sumó a la tendencia observada en Brasil, Chile y más recientemente en Argentina, de prohibir la compra directa de tiempo aire en radio y televisión, clausurando ese mercado formal, pero abriendo en la sombra otras prácticas, publicidad encubierta y problemas que se están observando y tratando de resolver sobre la marcha y desde luego en próximas reformas en el futuro. Y el tema muy delicado para México, de tratar de controlar la propaganda negra, es decir, tratar de incidir en la equidad en la contienda, en hacer enriquecer los debates, las campañas, sí, pero a costa de, en alguna medida, la libertad de expresión, lo cual ha generado una polémica, y el instrumentar el principio de equidad en las contiendas, controlando la publicidad gubernamental durante las campañas, lo cual no es sencillo, y tratando de que haya un balance entre equidad y libertad en el proceso electoral a la luz de la experiencia del año 2006. Volviendo al libro, diré que establece tres cosas con lo cual llegará a su fin mi intervención, que creo que son importantes. Primero, alerta sobre los riesgos, no los voy a detallar porque ya se han sobrediagnosticado en las mesas de ayer y hoy, pero en síntesis puede ser expresado como la distorsión por diversos fenómenos y factores del proceso electoral y la inobservancia de los principios que rigen en general la democracia electoral, para decirlo en pocas palabras. Es decir, van desde inequidades, la compra de influencia, el uso de financiamiento espurio, puede traer la desarticulación del sistema de partidos, la pérdida de credibilidad, que aparentemente ese fue el caso de Bolivia y otros países de la región andina, en donde el colapso del sistema de partidos, el agotamiento de los pactos políticos de hace 50 años, pues está generando una serie de fenómenos que están tratando de ser resueltos por vía de nueva legislación, nuevas políticas en materia electoral. Hay un interesante apartado sobre las reglas para reformar.
que se haga un buen diagnóstico. Ayer escuchamos en alguna mesa que, y hoy también, que hay divergencias aquí, por ejemplo, en Chile, sobre el diagnóstico. ¿Qué es lo que es, dónde están las causas de la deslegitimación del sistema de partidos en particular y del sistema político en general? Revisar los fundamentos democráticos preliminares o las precondiciones, como bien se decía aquí, decía Fernando, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, no nada más la democracia como una categoría política, sino la democracia constitucional como una categoría propia del republicanismo, ¿verdad? De lo jurídico también, en términos de la división de poderes, los derechos fundamentales, los medios de tutela y de control constitucional, eso que va asociado y es precondición o condición de la democracia, el cuestionar las verdades convencionales sobre lo que se sabe en términos comunes en materia de sistemas políticos y proceso democrático, para poder innovar, aprovechar la crisis para introducir la reforma, tener cuidado en que no se lleve a cabo la reforma en un momento en que los consensos no son posibles. Quizá la mejor reforma, se dice en alguna parte, deba llevarse a cabo cuando se haya enfriado, es decir, el ambiente que hace posible los consensos, los acuerdos, pero también a la distancia. Si este momento se distancia mucho, puede tener consecuencias adversas o poco productivas. Combinar los instrumentos que se tienen, no solo en el sistema electoral, sino también en el sistema de partidos y fuera de estos sistemas, tener un buen registro de los aliados con que se cuenta para la reforma, entre otras. Finalmente, las recomendaciones son 6, que las voy a enunciar en términos generales. Después de la lectura del libro, pues los coautores, Pablo Gutiérrez, los coordinadores, Pablo Gutiérrez y Daniel Sobato, llegan a 6 conclusiones de propuesta. La primera es controlar el sistema de financiamiento privado. Hay que controlar esto que es el principal desafío, que son los recursos privados en la política. Luego, fortalecer el financiamiento público. La gran enseñanza es que allí donde hubo partidos fuertes es porque hubo un financiamiento público del Estado, con unas condiciones institucionales, organizacionales importantes. Controlar los disparadores del gasto, tratar de bajar el costo de las elecciones. Este es un problema grave en México, por ejemplo, también. Lo es en Costa Rica, en alguna medida. Y hay ahí apuntadas algunas propuestas. Introducir los mecanismos de rendición de cuentas que aquí se ha hablado, la transparencia y la publicidad de las finanzas de los partidos. Creo que ya dijo ayer el comisionado mexicano de cómo se ha avanzado en México en esta materia. Hay un problema ahí con el tema de los padrones electorales, por ejemplo, los padrones de los partidos, los padrones de militantes, que está tratando de remontar, porque hay hay reina la oscuridad y la desorganización, los padrones de militantes de los partidos en México, y eso genera una serie de distorsiones. Un sistema de sanciones fuerte y un órgano de control efectivo. Creo que son las piezas, los instrumentos básicos más importantes que los coautores encuentran después de revisar las experiencias latinoamericanas. Dejamos el libro para ustedes, por supuesto para los compañeros, colegas de la mesa, agradeciendo muchísimo su atención. Muy buenas.